No me gusta.
Mierda.
Ya, pero pensaba que estaba bien configurado. No, tienes que configurarlo. Yo creo un perfil y tengo que configurarlo. Pero bueno, como estoy empezando, pues bueno. No, si no pruebo con el, porque el volante Es hay. que tienes que configurar la sensibilidad del volante, Sí, que se te va mucho. ya lo sé, pero. Claro, pues que yo porque me llevo ayer tanto tiempo, porque yo lo tuve que configurar y me costó, ¿eh? Yo creo que estoy llegando 185 kilómetros, me quedan aún. Cuidado, que estás en Ya, Venezuela. pero es que no lo doy llevado recto. Porque como está configurado, no está lo que dices tú, lo sensible que tiene que estar, pues voy. A veces le doy así. El problema es que está demasiado sensible. Y los pedales pensaba que me funcionaban y voy así un poco a lo loco. Y ya tengo ganas de llegar, pero me faltan 179. Si no se te devuelve, No, ahora quiero llegar. pues dije yo, no sabes Ya. configurar. Pero cuando le di a lo del volante, creí, como tú lo habías hecho, creía que ya Claro, pero había es que es un llegado. perfil diferente. Ya, pero. Y el a matar tampoco me convencía a ninguno, pero. Ah, pues yo cogí uno. Sí, ya lo vi. Porque es Pero que... luego tuve que. Tuve que. Es que te guarda la entrega. Es Ya muy lo tonto. sé, ya sé que llego tarde, pero es lo que tiene cuando. Espera, Cuidado, cuidado, cuidado. voy por aquí, ¿no? Sí. Ya sé que llego tarde, pero es lo que tiene ser novato. ¿Y ahora qué pasa aquí? Frena, frena. Ah, tú creo que puedes ir por el otro. Por el otro carril, por Sí, este. pero teniendo el volante como está de Sí. sensible. Sí, me lo tienes que ir para allá. Lo siento, ya lo sé que esto no lo puedo hacer, pero. A mí hay. La música va a callar. Tengo que ponerle yo música. Tú puedes poner la radio con tu música. Pues no, no hay R. Claro, porque no hay música que le metimos, no le metemos música, creo que tengo que meterlo en casa. Bájale un poco, a ver si das. Gracias. A ver si llego, porque madre mía. Madre mía, aún te queda un montón. ¿Acabas de empezar como quien dice o qué? No, no sé cuántos kilómetros eran. Hice el de principiante, ¿sabes? El tutorial Sí. ese. Ah, yo no hice el tutorial y dije yo, Y tengo que luego probar me el puse tutorial. con esto. Ah, ¿tomaste un caramelo? No. Ah, mira, gusto de que es un caramelo. Ciudad de Breslavia descubierta. Ah, ¿tú qué ciudad escogiste? Polonia, lo que Ah, había. vale. Ah, pero podías escoger otra, ¿eh? Ya lo sé, pero ya sé que el coche, el camión está dañado, pero no a mí. Bueno, yo el primer viaje que hice también me eché. Pero yo Y es fuimos porque el cuántos volante está escaños. como está. Concesionario vuelvo descubierto. Vale, Ah, sí, porque se va sí, se desbloqueando van desbloqueando a cosas. medida que vas pasando por ahí, se le Tengo que llama hacer clío. explorar. Frena. Para el. ¿Cómo se dice? Para lo otro. Para el tutorial fue un reloj. Mejor. Bueno, también más grande y todo, ¿no? Mejores gráficos. Venga, va, vamos. Ah, ya está, creo que ahí delante. 140 kilómetros Ah, quedan no. aún. Vale, aún tienes que ir por ahí. Tu, 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 tu. Cuanto más quieres llegar, parece que no llegas nunca.
Ah, 2 horas que es. Bueno, es bueno, reales no son, porque casi va por segundo. ¿Quieres que te haga la sensibilidad ahora antes de nada? Para que no se te vaya ahí dando tumbos. Que... quiero llegar. Ya, pero es que dando tumbos aún te va a quedar. Al final te vas a... Ah, tienes que girar ahora. Ya lo sé, sí, pero... Sí, espera que te viene, espera que te viene un camión. ¿Qué quieres? Si no me dejan pasar... Vale, ahora frena ahí y tienes que girar luego a la derecha. ¿Podré ya? Sí, ahora que se me ve el coche, sí. Pero no, más adelante, más adelante, más adelante. Pues entonces, ¿para qué me dices girar si todavía no es? ¿Llegaremos o no llegaremos? Porque madre mía, si paré a echar gasolina que tenía un corto de depósito. Porque ya... Creo que voy en largas, además. Te las cambio. Como ya no sé dónde son. Es en la L. Sí, eso no cambia. Eso sí que se configura, ya quedan configuradas. Lo de la bocina también, lo único que tienes que configurar es eso. El eje del volante, el freno, el acelerador y ya. Y la sensibilidad de cada cosa. Y de otras cosas que ya quedan. Es que ya, 50. Ya lo sé, pero es que si no, no llego. Para... Claro, giraste, sí. Ya lo sé, pero es que no lo hago queriendo, pero cuando... Bueno, que tienes que configurar bien las cosas, si no hacer así a lo loco. ¿Qué llevo? ¿El freno de mano puesto? No. Entonces, ¿eso que sale en el cuadro qué es? Vale, tiene que seguir recto. Vale, por ahí. Este es el más largo, Sí, si lo llego a saber. Madre mía. Que parece que no se ve la el fin. Con el camión que te viene. Uy, por pocos. Parece como que se ve peor. Ay, pero ese es del sol. Eso es del sol, es que te da el sol. En el cristal. Entonces se ve así como... Es por el sol. Pues no veo nada. Nada. Hombre, que con las luces apagadas y no veo. Hombre,
Hombre, sí, ahora, los... ahora no tiene nada que ver antes. Hay una línea recta para ir. Para mí. Son todos curvos. 100 kilómetros, chico. Es fuera de poblado. Prometo el siguiente viaje irme. Bueno, si me multáis, mira, es lo que hay, es lo que tiene al principio, porque es que si no. Creo que eran 2000 y creo. Uy, que... llueve. Y creo que ya. Otra vez. Al final me va a quedar sin pasta. Ahora llueve. Si quieres que vaya más rápido, dime que se le da otro. Ya, ya lo sé, pero. La pesca va en limpia parabrisas y. Otra vez, pero que me van a estar multando seguido. Joder. No me han multado en... Y ahora. Hostia, tormenta. Madre mía, menudo día. Estaba haciendo sol y de repente, ¡zasca! Sí, frena, 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 frena. Quiero llegar. Ya sé. Pues sí, me parece muy bien que quieres llegar, pero no a lo loco. Te digo yo que te guío yo, hombre. Te estoy diciendo, te guío yo. Lo eres todo recto. Es que seguir las curvas y ya está. Se puede salir, se puede volcar y va. ¡Hombre, ya! O por eso, yo te guío. ¡Cuidado! Que te quede 29 kilómetros. Ah, vale, pone ahí, vale. Tiene sueño y cómo sabes que tiene sueño porque empieza a bostezar. Toma. Pues espero llegar porque si no me voy a estampar porque se va a quedar dormido. Otra ciudad descubierta. Poznan. Joder, hombre, es que gira demasiado. Que te freno. Tienes que girar a la izquierda. Bueno, chicos, por fin llegamos.
Que no venga nadie, por favor. Con todo lo que me ha pasado. Vamos, vamos. 6 minutos. No llego ni a entregarlo en 6 minutos, pero bueno. Y aún por encima, con tráfico. Me quedan 2 kilómetros. 6 minutos, 5 minutos. ¡Vamos! Frena, 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 frena. Y aún por encima la poli. Bueno. Por cierto, que gira a la derecha. Ahí a la vuelta a la esquina. Primero que se aparten ellos. Pues nada, 4 minutos y 1 kilómetro. Estamos aquí. Llegaremos con un par de segundos de retraso, pero es lo que hay. Con todo lo que... Vamos, que aún se me va a poner en rojo otra vez. A la bocina, coño, apura. Olín, también podía estar ya. Vale, está ahí. Sí, está ahí, pero... Está ahí, está ahí, está ahí. Ajá. Ahora a la izquierda. A la vuelta del semáforo. Venga, 2 minutos, va. Venga, semáforo, ponte en verde. Al medio, la fácil. Vale, ahí. Confirmar. Uy, mira ahí. Vale, y ahora tienes la. La creo que será la vuelta de la esquina, me imagino. Jolín, no la ves, bebé. Ah, vale, se la veo. ¿Quieres que te ponga el para el, la cámara? Ah, bueno, da igual. Para, anda. Es el 2. No, el 3, creo. Ah, bueno, es esa, es esa. Bueno, chicos, por fin. Con retraso, bueno. Hemos claro, perdido. El pescado se descongela. Hemos perdido dinero, pero bueno. Hasta aquí un vídeo bastante largo, pero bueno. Ah, tienes que escoger tú, el que quieras. Da el igual. De estos dos. Yo, ese, mercancías. Yo, por ejemplo, voy de en orden. Bueno. ¿Qué pone? Tenemos conductores. Ah, si me bajo tu cara, que os contrata nuevos conductores, gestión de tu empresa de aquí. Ah, mira, 2 correos. Necesito dinero, podemos ayudarte. Es el banco. Cambio bueno. Renova la estrella a la venta. Bueno, ya los leerás. Vale. Bueno, pues. Tan mal no ha ido, ¿no? Bueno, pues era. Bueno, espero mejorar y configurar el volante, si no con el mando. Así que, desde aquí. Mi nueva empresa que se llama Aran. Así que lo vamos a dejar por aquí y Eurotrash seguirá más adelante. ¡Hasta luego!